La audiencia del Mazalim está cerca. Dervis me contó que es donde el pueblo puede acudir cuando la justicia se le aplica de forma injusta. Mi padre decía, para conocer el valor de un hombre, pregunta a quienes están por debajo de él. Esos jueces conocen al gobernador mejor que la mayoría. Ya no son un peligro. Vuela libre, Enkidu. ¡Me han robado! ¡Ayuda, por favor!
es la ira de Dios. Saludos, Sayidi. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el gobernador, Muhammad ibn Tahir. No me pagan suficiente como para responder preguntas, así que más te vale compensármelo, porque si no... ¿Aceptarías esta muestra de agradecimiento de un humilde ciudadano? Servirá para empezar. Yo reparto justicia, no la mancillo. Coge el dinero. Bueno, ¿qué puedes contarme del gobernador? La gente le teme y lo respeta, y él vive para que rijan la ley y el orden. ¿Eso es todo? Trabajas aquí y Muhammad ibn Tahir tiene un despacho en el tribunal. En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim, aunque aquí tiene espías. Hay uno que se cuela en su oficina a mediodía. Hasta luego. إن كان هذا من تاريخ الثاني. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. Ahí. Concéntrate, Basim. Que no se te escape otra vez. ¡Guardia! ¡Está por aquí! ¡Espera ahí! ¡Regresa al camino! ¿Cómo osas andar por aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Guardia! ¡Animal! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Lleva! Permanece alerta. Algo no va bien. Sí, Sayidi. Thank you.
Bien. Y quédate donde pueda verte. ¿Quieres? Dervis siempre me advertía de que terminaría en manos de la Xurta. ¿Quién habría imaginado que vendría por mi propia cuenta? Se ha vuelto a liarla esta mañana. Se metió con el nuevo y le robó. Solicito tus servicios. Ahora vas a poner órdenes que lo dejas salir. ¡Así se hace! ¡No tengas prisa! ¡Pues bien! ¡Voy a matar! Podría esconderse alguien. Cuando te pille, te despellejo. ¿Qué? Ve, Pinky. Demasiado arriesgado, amiga. Perdóname. ¡Pena!
Fía Manila, ya Sadiki. Fin, el despacho de Muhammad ibn Tahir. Abu Abdallah jura lealtad al califa y declara no tener ningún interés en el trono. Un hombre que controla a los más poderosos y que busca purgar a los ocultos que hay en Alamut. Ya he visto suficiente. El gobernador ha estado siguiéndoles el rastro a los rebeldes y a los ocultos. Diles a tus maestros que tengo copias. Destruye esa página y córtame el cuello. El acuerdo seguirá en pie. ¿Mis maestros? El contubernio en la sombra, la orden de... Da igual. ¿No trabajas para ellos? ¿Tú no trabajas para ellos? Sirvo al califato y a Alá, sin ocultar mi rostro. Ahora sí me disculpas. ¿Por qué le das órdenes a Wasif al-Turki? Un miembro de la orden. Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón. Por suerte, alguien me ahorró tener que librarme de él. Tengo entendido que fue un oculto. ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas. Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamut. Nos has vendido al enemigo. Y he restaurado la paz en Bagdad. Y tú te has beneficiado de ello. ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdallah? Su ambición habría disuelto el califato. Le ofrecía a Alamut la orden a cambio de que no volvieran a amenazarnos. Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro. La orden asolará Bagdad, gobernador. La historia te juzgará por esto. La historia puede ahorcarme si quiere. Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso. ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿20? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad. Y era el más honrado del mundo. ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor. Si de verdad quieres ayudar a Alamut, dirige esa hoja a tus enemigos. Dime cómo se llama la persona con la que llegaste al acuerdo. Podría hacerlo,
Pero si fracasaras, yo moriría. Y es una idea que no me agrada. Tengo cosas que hacer. Sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! De un modo u otro, termino el día huyendo de la Shurta. ¿Qué ha sido eso? Solo estoy de paso. ¡Vas a morir! Tanto si la orden está involucrada como si no, el gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos. Los hombres han olvidado caminar por la senda de los justos. Mejor que ande con ojo. ¡Espera! Mi madre te reconocerá. No estás aquí, ¿eh?